Está por aquí cerca. Vamos. Llevadme a casa. ¿Qué pedo estás? Tío, podías haberle ayudado un poco, ¿no? Joder, tío, me distraje un poco en la fiesta. Sí, pero no va a ser un coma etílico. Venga, Alberto, tío, lo que necesitas es olvidarlo. Vamos a casa. ¿Qué le ha pasado a Alberto? Nada, John, que se ha encontrado con el nuevo novio de Susana y se han tenido que dar. Creo que le he jodido los nudillos con mi golpe de ojo. A ver, sé que es duro, tío, pero mañana tenemos examen de TCA. No pensarás estudiar así. Creo que tengo algo que podría ayudarle. Lo estaba reservando para una ocasión especial. ¿Qué es? Es un licor que me trajeron de ti, un amigo nuestro que era cooperante. Dicen que resucita a los muertos, pero bueno, a ti te va a venir muy bien en estos momentos. Joder, ¿qué pasa? ¡Quita, coño! Tú usas Red Bull como siempre, esto es para Alberto. Bueno, yo me vuelvo al cuarto a estudiar, vosotros podéis mamaros, doparos, lo que queráis, pero no hagáis ruido. Tranqui, John, he tomado de todo, no creo que esto me afecte. Eso espero, si no acordaos cuando Jorge trajo el tequila mexicano. Pues no, no me acuerdo, la verdad. Coño, esta cosa concentra saco. ¿Ves? Noto como burbujitas en mi cerebro. Ya te lo he dicho yo, claro que sí, hombre. Bueno, voy a seguir repasando, hasta mañana. Hasta mañana. Venga, teoría de la comunicación audiovisual. Tema 1, la naturaleza y el medio audiovisual. Las primeras reflexiones cuando surge el cine se plantea de forma sencilla. Es un debate entre una comprensión formalista y una realista. Vale, formalista y realista. Cuando surge el cine se ve como un medio de entretenimiento. Al principio parecía un espectáculo de feria. Imágenes del Polo Norte, fantasía, el viaje a la luna. Poco a poco la cosa fue cambiando. Mucha gente se fue interesando por este nuevo medio. Defendían la condición del cine como acción del cine, como énfasis en la capacidad del cine para cambiar la realidad, para cambiar la realidad, transformar, hacer algo nuevo con lo que hacer algo nuevo con lo que es la perspectiva formal, la perspectiva formal. Su énfasis era entender el arte, que era entender una realidad nueva, una realidad nueva. You know that I'm loving you in a god of a fever, baby. Don't you know that my love has been true? Joder, pues si es buena la mierda es. Joder, joder, no me lo sé, voy a suspender. Me voy bajando, tío, que paso a desayunar. Coño, pero espérate que bajamos todos juntos, tío. ¡Alberto! Pero si aún no se ha levantado. ¿Qué dices, tío? Pero si está ahí. ¡Puta, coño! Pareces enfermo, tío. ¡Dámelo de encima! ¡Mierda! ¡Qué pesado! Joder, cabrón, qué frío estás. ¿Has vuelto a quedarte dormido en el balcón?
Pues con el frío que hace en Pamplona. Joder, tío, mira, ¿eh? Se está parido. Venga, 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 que vamos tarde. Venga, Berto, venga, vámonos. Que cuando veas las preguntas del examen, seguro que entras sin calor. ¡Vamos! Bea, ¿sabes que tu amiguito Alberto se ha quedado sin novia ya y está soltero? ¿En serio? Después del examen te sigo contando. Sentándoos, por favor. Vamos arriba del todo. Mira, parece que Alberto nos ha duchado hoy. Debe estar jodido. Es tu oportunidad, Bea. Si es que hasta cuando va de dejado está tremendo. Hola, Alberto. Perdona, Bea. Alberto está un poco... Pues parece que te tiene ganas. Venga, Alberto, concéntrate. ¿Estás bien? ¿Qué tal te sentó la bebida de ayer? Vale, no haré más preguntas. Luego te llevo al médico. Silencio, el examen ha empezado. Dad la vuelta a las hojas. El examen consiste en un test de 15 preguntas. No hay dudas, así que no me preguntéis. ¿Esto salía en los apuntes? Ni puta idea. Todos son preguntas trampas. Esto va a ser una masacre. Oiga, estos enunciados son un tanto ambiguos, ¿no? Porque podrían ser todas las respuestas y ninguna al mismo tiempo. No hay dudas. Siga con el examen. ¿Usted opina lo mismo que su compañera? Entonces, ¿qué opina del examen? Ya te digo, este examen es un timo. Yo también estoy con Alberto. Pide bueno. Joder, menuda se ha liado. Deberíamos llevarlo a un médico. Ya ves. Pero ahora es época de gripe, tío. La consulta va a estar petada. Sé lo que podríamos hacer. Llevarle a donde aquel chico de medicina. El tío de los cereales. Pikachu. It's Pikachu! Pikachu! Fuck yeah. ¿Qué cojones es? ¿Qué haces en Miguel y Troncos? Tío, necesitamos ayuda. Alberto está enfermo desde ayer. Incluso nos intenta morder cada dos por tres. Está agotado en clase. ¡Ayúdanos! Pasa. Coño, está para el ritmo. Déjame examinar la garganta. Abre la boca. La garganta está un poco seca. Déjame ponerte el termómetro, a ver qué tal. ¿Qué síntomas ha tenido? Pues ha botado en clase y está helado. ¿Ha vuelto a dormir en el balcón? Lo que pasa es que su novia la ha dejado por un repetidor. Y claro, me está afectado. Malditos repetidores. No sé. También puede ser que le haya sentado mal tanta lasaña congelada de Eroski. A ver, este cuadro médico puede ser muy amplio. 22 grados. No tiene fiebre. Bien, ¿no? Estoy bien. Sí, bien. Cojonudo. A mí me cuadra. Sí, sí. Pues yo creo que tiene una depresión de caballo. Miradle, si está súper decaído. Podría ser. Tanto frío puede ser debido a la falta de roce. No sé.
sacarle de fiesta, presentar alguna piba, yo qué sé, que se relaje un poco. Venga, va, decidido, Miquel. Llama a Lucía. Y que tenga que terminar ya. Tenés un poco de fiesta, le resucita. Las chicas están a punto de llegar. Recordad, nada de atacar esta noche. Hay que dejar vía libre a Alberto. Sí, esta tiene que ser su noche. No es por nada, pero creo que Alberto está tomando la iniciativa. Ay, Alberto, ¿por qué ni no te veo? Definitivamente, esto es lo que necesitaba. So they made you a star. Now your head's in a cloud. Now you're walking down the street with your feet off the ground. They read in the press all about your success. They believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Ah, tell me. Ah, tell me. When you appear on the stage, there's a standing ovation. You really live out your performance. You're the biggest sensation. You breeze through the door, and when you take a floor, you expect to have it all to yourself. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Ah, tell me. You breeze through the door, and when you take a floor, you expect to have it all to yourself. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Ah, tell me. Me gustó mucho cómo actuaste esta mañana en el examen. Fue algo genial. Me lo he pasado muy bien esta noche. Me río mucho contigo, aunque no hablas mucho, la verdad. Es por lo de tu novia, ¿no? Supongo que ahora no estarás para comprometerte con nadie. Lo comprendo. Vaya par de tortolitos. ¿Nos hace sentir orgullosos, eh? Joder, chicos. Menudos celestinos estáis hechos. Sí. La técnica del abrazo, tío. Esa se la enseñé yo. Pues a ti no te ha funcionado mucho, ¿eh? Ay, espero que Alberto sea buena gente y que cuida bien a Bea. Tranquila, Lucía. Tu amiga está en buena hermana. Mira que bien se lo pasan. Mira cómo quieren que los miremos. Bien, vea bien. Joder, pedazo de chupetón eso, fijo, que deja marca, macho. Chicos, esto se está poniendo muy caliente. Vamos, vamos a darles un poco de intimidad. Vámonos. ¡Vamos! ¡Y ahora! Mira que se estaba poniendo bajo el asunto. Qué resacón. Creo que no iré a clase. Uy, yo tengo que ir a clase, macho.
Joder, tío, aunque fuera el jodido apocalipsis, tú siempre irías a clase. Es por si pasan lista, listo. Tío, como si una mierda de cima fuera a marcar la diferencia entre el aprobado y el suspenso. Hombre, Alberto, ¿qué tal el chico Bea? Tío, ¿qué coño tienes en la boca? Pues Bea parece más depre. Quizá estará insatisfecha. Porque está llena de sangre, tío. Tendrá la regla. ¿Desde cuándo te sale la regla por el cuello? Bueno, tío, cada tío es un mundo. Joder, ya son dos. ¿Cereales? ¿Cómo coño has entrado? Eso no importa ahora. Creo que he averiguado lo que le pasa a Alberto y estáis en peligro. Tíos, he consultado el manual y la situación es mucho más grave de lo que pensaba. ¡Vuestro amigo es un puto zombie! ¿Un zombie? ¿Qué coño? ¡Hola! ¡Como en The Walking Dead! Buah, tío, me encantó la primera temporada. ¿Cuándo será la segunda, sabes? Pues creo que lo adelantaron a mayo o a julio. ¡Basta, tíos! Esto es grave. Si la infección se extiende, podría acabar con la raza humana. ¿Y qué hacemos para que vuelvan a ser humanos? Me temo que eso es imposible. Están muertos. Pueden contagiar el virus a través de los mordiscos. ¿Os han mordido? No, creo que no. ¿Arañazos? Que no, tío, que no estamos contagiados. Solo dinos cómo curar a Alberto. Solo podemos hacer una cosa por ellos. Acabar con su sufrimiento. Y si muerden a otros, también. ¿Tenéis algún arma por aquí? Estamos en España. Aquí los estudiantes no tienen armas en casa. Pues eso es un gran handicap. No sé, algo grande y pesado podría servir. ¿Grande y pesado? ¿Te sirve esto? Y yo tengo el Goblins. Gordo, pesado y aburridísimo. Está hecho de plomo, por lo menos. Servirá. Vamos para allá. ¡Mierda! ¡Se han escapado! ¡No ha podido ir muy lejos! ¿Están listos, chicos? ¡Vamos! ¡Suerte, chicos! Mierda, está mordiendo a toda esa gente. Vamos, chicos, tenemos trabajo que hacer.